Bienvenidos, amigas y amigas, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy, como siempre, en compañía de nuestro invitado especialista, trataremos un tema muy interesante de salud y, por supuesto, estaremos atentos a sus consultas a través del 042-22-1618 o también a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias y cómo se lleva a cabo el manejo de estas condiciones y lo que está actualmente de forma vigente disponible en nuestros centros hospitalarios para el manejo de ellas. Así que, ¿qué les parece si, antes de presentarles a mi invitado del día de hoy, atendemos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Las enfermedades respiratorias es el tipo de padecimiento que afecta a los pulmones y a otras partes del aparato respiratorio. Las mismas pueden ser producto de infecciones, consumo de tabaco o inhalación de humo de tabaco y de otras formas de contaminación en el aire. Las enfermedades respiratorias más comunes son asma, que es causada por la inflamación constante en las vías respiratorias; enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la misma que imposibilita a quien la padece a exhalar normalmente; bronquitis, que se desarrolla cuando la membrana mucosa que sirve de protector para los pulmones se inflama y esta hinchazón impide el paso del aire; neumonía, mayormente provocada por bacterias, virus u hongos; alergias o condiciones que ocurren dentro del sistema inmune y este se confunde con una sustancia común, con un invasor; y el cáncer de pulmón, que sin duda alguna es uno de los que más alerta provoca, por todos los riesgos que tiene consigo. Para la prevención de las enfermedades de tipo respiratorios, los cuidados son bastante básicos. Lavarse las manos con frecuencia, evita el uso del tabaco, evitar compartir artículos personales y ponerse las vacunas correspondientes. Si usted o alguien cercano presenta algún problema respiratorio, debe recordar que la automedicación no es la salida. Deben acudir inmediatamente al doctor y seguir las indicaciones que él les ofrezca. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor y, como había indicado anteriormente, voy a proceder a presentarles a mi invitado el día de hoy. Se trata del doctor Luis Gonzalo Ugarte. Él es graduado de doctor en medicina y cirugía de aquí, de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Fue residente de cirugía en el Instituto Oncológico Nacional en la Universidad de Guayaquil y médico especialista en neumología en el Hospital Virgen del Rocío en España. Actualmente es el jefe actual de neumología en el Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos, y broncoscopía en el Centro Pentax en el Omni Hospital. Doctor Luis Gonzalo Ugarte, muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día. Hola, buen día, encantado de estar aquí. Es un gusto, como siempre, estar en compañía de brillantes especialistas y, en este caso, en el campo de la neumología, ¿verdad? Los neumólogos son aquellos especialistas en las ciencias de la salud que tratan todo lo que corresponde a los problemas de los pulmones, los respiratorios, ¿verdad? Correcto. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias, que por supuesto es un tema extremadamente amplio, pero poco a poco vamos a irnos enfocando en aquellas condiciones que sobre todo pues requieren hospitalización, es decir, ya las más graves. Dado que en esta época es relativamente frecuente, pues por los cambios de clima y demás, ciertas infecciones, sobre todo de tipo viral, que pueden afectarnos, ya, pero que en algunas personas que ya tienen alguna condición previa, pues pueden empeorar su situación respiratoria y eso muchas veces llevarlos a la emergencia de un hospital o incluso a necesitar de cuidados especiales dentro de los mismos. Entonces, Luis, ¿qué te parece si antes que nada pues nos comentas ahorita qué situaciones
respiratorias o qué problemas respiratorios son los que particularmente se ven afectados con estas situaciones, estos cambios de clima, estas enfermedades virales y demás? Efectivamente, las infecciones respiratorias son la causa más frecuente de consultas a nivel hospitalario, a nivel de consulta externa, en las consultas privadas, y en la etiología, es decir, en la causa de las mismas. Generalmente el inicio es como un proceso viral, para lo cual los antibióticos no son lo más idóneo, y ahí venía el consejo que ustedes mencionaban de no automedicarse. Porque el 90% de las infecciones inician como infecciones virales, no responden a antibióticos, pero al ser una infección viral que se perpetúe en el tiempo, lo que va a hacer es romper un poco o dañar las barreras anatómicas del aparato respiratorio y convertirse en una infección bacteriana que, bueno, probablemente sí requiera una atención más especializada a nivel hospitalario, a nivel de clínica. Correcto. Entonces, está claro que originalmente la mayoría de las condiciones respiratorias comienzan siendo de tipo viral, ¿verdad? De origen viral. Correcto. Estamos de acuerdo. Lo cual quiere decir que también en la mayoría de los casos, desde un inicio no se requiere el uso de antibióticos, porque esto es una cosa muy importante debido a que la gente inmediatamente pues relaciona un problema respiratorio o el sentirse decaído o mal con algo que requiera algún tipo de medicación, específicamente los antibióticos. Por supuesto, hay distintos tipos de medicamentos y algunos de ellos sirven para cubrir algunos síntomas que pues obviamente a nadie le gusta pues tener dolor de cabeza, estar con fiebre o que te duele el cuerpo y demás, pero hay otros que están dirigidos específicamente a tratar de matar, de eliminar lo que está causando la infección. Y en este caso los virus no responden a antibióticos, entonces consumir antibióticos cuando se trata de una infección viral es más bien contraproducente, porque de hecho lo que estás haciendo a mediano plazo es que otras bacterias pues se vuelvan resistentes y en el momento que realmente necesites los antibióticos pues esto no surge efecto, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, ¿cómo se llaman estas condiciones de salud? Cuando tú llegas a un médico a veces él te dice pues tiene una bronquitis o tiene una neumonía, ¿cuál es la diferencia y en qué consiste cada una? Bueno, cada patología tiene su cuadro específico, pero muchas veces es verdad que nosotros tenemos cuadros que tienen una sintomatología muy similar y no logramos diferenciarlo. Lo importante es más o menos tener un orden en el sentido de en función del tiempo. Perfecto. Cuando nosotros tenemos un proceso respiratorio que tiene un día a lo mejor o dos días, no tenemos que estar pensando en que ya vamos a tener una neumonía. Lo más probable es que sí tengamos una infección respiratoria y que lo más probable es que sea viral, con lo cual la cobertura de los síntomas es lo más importante. Pero si esto se mantiene en el tiempo, no encontramos una mejoría y ya comienza a limitar nuestra actividad diaria, y empezamos con unos síntomas a lo mejor algo más peligrosos, como pueden ser dificultad para respirar, dolor en el pecho, una secreción que se vuelve ya no blanca, sino más bien purulenta, amarillenta, verdosa. Y una fiebre que se mantiene, que ya pasó de los 2, 3, 4 días, aunque una infección viral también puede durar ese tiempo, ¿no? Luis, te interrumpo ahí porque pues, nos saltamos directamente a los síntomas, digamos, más específicos de una condición de otro tipo, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas iniciales? Es decir, los que no deberían de preocupar mayormente a las personas y que realmente no debería de requerir ningún tipo de digamos, tratamiento especializado, ¿no? Cualquier cosa como, qué sé yo, un resfriado, qué sé yo. ¿Cuáles serían los síntomas? Un resfriado común inicia súbitamente de un día para el otro con fiebre, con malestar general, dolor de cabeza, mocos a través de la nariz, de una forma de líquido. Con el tiempo esto puede convertirse también con dolor a nivel de garganta, la odinofagia. Y una fiebre que sube y baja fácilmente con los medicamentos sintomáticos. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces, ¿a partir de cuántos días más o menos ya podría esto convertirse ya en una infección un poco más seria? Bueno, después de una semana, podemos dar el margen de una semana cuando los síntomas son manejables y no interfieren sobre todo con nuestra actividad diaria. Correcto, correcto. No nos impiden ir al trabajo, no nos impiden ir al colegio, a la escuela, sino que nosotros tenemos los síntomas, pero bueno, podemos desempeñarnos aceptablemente bien.
Hay neumonías que efectivamente también tienen ese comportamiento que se llaman las walking o las neumonías con las que tú puedes realizar tus actividades. Ya. Pero de buenas a primeras, yo creo que no se recomendaría alarmarse cuando los síntomas nos permiten hacer las actividades y no tenemos tanta repercusión a nivel de nuestro estado general. Perfecto. Entonces, cuando ya estamos hablando de una situación en donde pues tenemos dolor de pecho, ya esta, digamos, esta falta de aire puede incluso interferir con nuestras actividades diarias y demás, ahí sí ya estamos hablando de una condición pues que hay que o que requiere cuidados más especializados, ¿de acuerdo? Correcto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que la gente conoce como neumonía y bronquitis, por ejemplo? ¿Es lo mismo o son cosas distintas? Son cosas distintas. En esencia, una neumonía es la infección del tejido pulmonar en sí. Okay. Es decir, estamos hablando ya de una infección de la parte respiratoria baja, a nivel pulmonar. Cuando hablamos de una bronquitis, estamos hablando de vías aéreas altas. Yeah. Es decir, de la tráquea y de los bronquios principalmente. Okay. Las manifestaciones clínicas pues serán diferentes. Tendremos más, a lo mejor, ruido de secreciones cuando hablamos de bronquitis, incluso sibilancias. Ya. Yeah. Debido al broncoespasmo y a la inflamación de la tráquea y de los bronquios, mientras que una neumonía, pues tendremos en cambio una tos más persistente que queremos tratar de. El cuerpo está tratando de movilizar esas secreciones del tejido pulmonar, una secreción que se vuelve más abundante, más espesa, de un color feo y que ya nos dificulta la respiración en sí. Ok. Ahora, entonces tenemos neumonía, bronquitis. Esto como, digamos, condiciones agudas, ¿sí o no? Es decir, las que son producidas por bacterias, una, digamos, condición viral que en el tiempo no evolucionó apropiadamente y que nos llevó a estas complicaciones. De ahí también existe otra situación ya de tipo más duradera, ¿sí? Más crónica, ¿de acuerdo? Como lo que se conoce como EPOC, ¿verdad? Que son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ya? ¿En qué consiste el EPOC? El EPOC, como tú lo acabas de decir, es la obstrucción de las vías respiratorias secundarias generalmente al humo del cigarrillo. Okay. Tiene dos enfermedades o dos entidades que la caracterizan, que es la enfisema y la bronquitis crónica. Muchas veces las dos no se pueden distinguir en un mismo paciente, sino que asumimos que ya es un EPOC cuando tiene estas manifestaciones de una tos con una expectoración productiva prácticamente la mayor parte del año. O en cambio, y con un biotipo, un fenotipo más bien de una caja torácica un poco ensanchada debido a la retención o el atrapamiento aéreo, la retención de aire. Es decir, ellos pueden meter aire pero no lo pueden sacar. Okay. Hay un problema con el intercambio gaseoso con estas personas. El enfisema, en cambio, tiene una hiperinsuflación mucho mayor, pero la gente, el fenotipo de las personas es un poco más como delgados y tienen más dificultad para respirar. Es lo que nosotros llamamos disnea, la dificultad para respirar. Son síntomas, el uno es más tosedor, más desgarrador, se puede decir así, y en cambio el otro es está tratando de buscar un mecanismo que sustituya al mecanismo que se ha dañado del intercambio gaseoso y le cuesta más respirar. Y hay más trabajo respiratorio. Uno puede ver incluso la contracción de los músculos respiratorios accesorios a nivel cervical, a nivel intercostal, si le quitamos la camiseta. Ese tipo de diferencias así de manera un poco superficial. ¿Y una persona puede tener enfisema y bronquitis al mismo tiempo? Correcto. ¿O solamente uno de los dos? Correcto. Generalmente, como te digo, se superponen la una con la otra y no podemos encasillarlo. Este es un bronquítico puro o este es un enfisematoso puro. Porque el daño que hace el tabaco y otras sustancias, por ejemplo, la biomasa, la gente que ha cocinado con leña, es un tipo, no es un EPOC puro, pero sí es un tipo de patología que nosotros llamamos como OCFA, que es la obstrucción crónica del flujo aéreo, pero que clínicamente pues, se va a comportar muy similar al EPOC, como si hubiera fumado. Muy bien, qué interesante. Me están indicando que tenemos que hacer una pausa, no sin antes destacar la importancia que tiene lo que acabas de mencionar, que son condiciones de salud que afectan la respiración y que son potencialmente provocadas por el humo del tabaco principalmente. Y bueno, también otros tipos de humo, pero principalmente el humo del tabaco. Mucha gente relaciona únicamente el consumo de tabaco con cáncer de pulmón. Pues no, o sea, y dicen, ¿no? Yo conocí a fulano que fumó durante tantos años y nunca tuvo cáncer, pero les garantizo que esa persona probablemente
va a tener enfisema y o bronquitis. Así que, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y al regresar continuamos hablando sobre este tema tan interesante? Y por supuesto que estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618. Enseguida regresamos. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy en compañía del doctor Luis Ugarte, médico neumólogo, hablando sobre las enfermedades respiratorias. En el bloque anterior mencionamos un poco sobre algunas condiciones que pueden afectar los pulmones, como la neumonía, también hablamos algo de la bronquitis que afecta la parte superior de las vías respiratorias y concluimos hablando sobre el EPOC, ¿sí?, que en realidad son las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que pues tiene dos componentes, el enfisema y la bronquitis. Y este último, habíamos dicho que se produce principalmente por el consumo de tabaco. Entonces, aquí quiero profundizar un poquito porque considero que es un tema de salud muy, muy importante, repito, dado que mucha gente, repito, consume tabaco o incluso pues piensa que porque alguien está fumando al lado esto lo puede o no puede afectar. Entonces quisiera saber si eso puede ser cierto o no. Es decir, la persona fumadora está claro que en el tiempo va a desarrollar EPOC. Eso es un hecho, ¿verdad? Correcto. Inevitablemente. Uh-huh. Es decir, toda persona que fuma en el tiempo pues, va a comenzar a desarrollar un problema respiratorio, ¿sí? Aunque no sienta nada. Sí, porque muy probablemente muchos se sienten todavía bien,
pero si ya llevas a cabo ciertos tipos de análisis, pues vas a descubrir que en realidad tiene ya un componente bronquítico, algo del EPOC, ¿verdad? Con un matiz, un pequeño matiz. Los neumólogos tenemos una forma de cuantificar el tabaquismo y es a través del índice paquetes año, en el cual se establece una relación entre el número de cigarrillos por los años que uno ha fumado y dividido para un denominador que es constante de 20. Cuando tenemos un índice paquetes año mayor de 8, ya tenemos, claro, evidencias a nivel celular. Aunque como tú dices, clínicamente el paciente dice, yo no tengo más que una tosecita por ahí, pero no tengo nada más. Le hacemos una espirometría y en ocasiones, que es la forma de cuantificar la obstrucción del EPOC, la espirometría puede ser incluso normal, pero esto ya sabemos nosotros que a nivel celular ya hay un problema, ya hay una alteración y la célula no está funcionando adecuadamente. Correcto. Entonces ya hay un agente que está produciendo un daño. ¿Y ese daño puede llegar a ser irreversible? Cuando el EPOC está instalado, prácticamente no podemos revertir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que ese es el parámetro en una espirometría que nosotros vamos a buscar para establecer la gravedad del problema del tabaquismo o de la obstrucción en general. Como dijimos, pues hay otras causas, exposiciones a otro tipo de gases. Correcto. Que pueden producir un síndrome like, como decimos nosotros, o algo parecido al EPOC mismo. Y una pregunta, en relación a las personas que rodean a los fumadores, ¿ellos también podrían desarrollar EPOC? Bueno, eso es un poco más controvertido, un poco más difícil. No hay a lo mejor estudios que hayan avalado tal, pero hay una afectación más que nada de tipo alérgica, de rechazo del organismo en las personas que son sensibles. Y hablando de personas sensibles, sí vale la pena también tocar otro tema que es la sensibilidad. Decimos que hay personas que fuman poco y desarrollan enfermedades, EPOC u otro tipo de neoplasias, de cáncer. Así es. Y otros que fuman muchísimo y no les pasa absolutamente nada. Entonces, la variabilidad. Cada persona es un universo y eso es lo que va a determinar que unos se enfermen y otros no. Y se ha comprobado que en cuanto a sexo, el sexo femenino necesita fumar menos para enfermarse más. Entonces, una mujer que está fumando tiene más riesgo o el doble de riesgo que un varón para desarrollar un EPOC, por ejemplo. Correcto. Y aquí también quiero destacar ya el componente, como tú dices, genético, ¿no? Porque hemos en episodios anteriores mencionado que, pues, como tú bien lo dices, cada uno es un universo, ¿no? Y esa variabilidad, pues, justamente, así como cada uno, pues, tiene un color de piel particular, ojos particulares, cabello también de forma particular, pues, tenemos nuestra forma también muy particular de metabolizar todo lo que ingresa a nuestro organismo. Y hay personas que, genéticamente hablando, son más susceptibles a desarrollar cierto tipo de condiciones y otros menos susceptibles. El problema es que, pues, estamos hablando siempre de una sustancia que es eminentemente tóxica. Por lo tanto, pues, al margen de esa susceptibilidad, está claro que es algo que provoca daño. Ahora, que algunos sean más resistentes es otra cosa. De ahí que, pues, ya es decisión de cada uno si se la quiere jugar, pues, ¿no? Porque no podemos, a menos que, pues, hagamos todo un estudio genético completo, saber qué persona tiene más susceptibilidad o menos susceptibilidad a desarrollar cierto tipo de enfermedades, incluyendo el cáncer. Así que eso es un aspecto importante. Por lo tanto, la recomendación de salud en este caso siempre va a ser no fume. ¿Sí? Correcto, efectivamente. Todo paciente que haga la consulta con nosotros de neumología, les decimos, bueno, has venido acá, ahora ya tienes que darme una fecha límite para decir cuándo vas a dejar de fumar. Y esto yo lo voy a apuntar aquí en el sistema. Correcto. Ahora, Luis, ¿qué tal de aquellas personas que desarrollan problemas respiratorios, pero, por ejemplo, por estar en medios o en casas muy antiguas? ¿Es verdad que esto de las pinturas con mucho contenido de plomo o a cualquier otro contenido químico también puede provocar enfermedades respiratorias? Sí, efectivamente. Más que nada procesos respiratorios alérgicos, de vías respiratorias altas. Si un paciente está expuesto al mismo alergeno o la misma sustancia, en este caso orgánica, que produzca una reacción en nuestro organismo, si está expuesta constantemente, como en su casa, pues la respuesta va a generar una inflamación constante y mantenida, que si no hacemos una acción oportuna,
una infección respiratoria o un, mejor dicho, un proceso inflamatorio de vías altas que se convierte en vías bajas. Ok. Y la expresión de eso sería pues una paciente que está, un paciente que está estornudando constantemente en ese entorno y en el momento en que sale, deja de estornudar. O eso también ocurre en los lugares de trabajo. Claro. Si eso se mantiene con el tiempo, como yo te digo, estos síntomas de, respiratorios altos, de estornudos, de picores de nariz, de garganta, se pueden convertir incluso a sibilancias, esos silbidos típicos del asma sin ser asmático, pero son procesos que se van complicando poco a poco. De hecho, a propósito, ya que lo acabas de mencionar, el asma también es una condición respiratoria que valdría la pena explicar de qué se trata y por qué razón pues hay personas que cuando, en su niñez tenían asma y posteriormente pues aparentemente se curan. ¿Eso es factible o no? Sí, es factible. Hay unos casos. El asma es una enfermedad básicamente inflamatoria de la vía aérea. La vía aérea estamos hablando de tráquea, bronquios y de las porciones más distales de, de los bronquios, en los cuales pues lo que hay es inflamación, hay cierre de los bronquios y engrosamiento de la mucosa que cubre esos bronquios. Entonces los síntomas que se van a presentar son de tos no productiva, tos seca durante las noches, sensación de falta de aire y opresión en el pecho y la presencia de silbidos o sibilancias constantes que mejoran con el tratamiento específico. En este caso, pues el tratamiento del asma al ser inflamatorio. Por un lado, tenemos que mejorar la parte del cierre de los bronquios con broncodilatadores y por otro lado, tratar la inflamación, porque casi siempre el gran error es no distinguir o no identificar que el asma es inflamatorio. Claro. Y simplemente lo que hacemos es usar broncodilatadores o automedicarnos broncodilatadores y lo único que conseguimos es no tratar la inflamación y a la larga el paciente depende y abusa y con el abuso pues ya vienen los efectos secundarios del broncodilatador, que son muchos. Y la enfermedad se prolonga en el tiempo, no se la controla y empeora cada vez más. Y es que para aclarar un poquito este tema, mis amigos televidentes, pues imaginen que pues nuestras vías respiratorias pues son conductos, son canales, ¿de acuerdo? Pero esos canales, esos tubos, por decirlo así, se pueden inflamar, como dice Luis. Y la inflamación o hinchazón, cuando algo tú te golpeas, se te inflama, se te hincha, ¿verdad? Aumenta de tamaño. Entonces, imaginen esas vías respiratorias inflamadas. Entonces, obviamente, el conducto por donde normalmente pasa el aire, pues, debido a la inflamación, pues, queda más pequeño. Y cualquier situación que empeore esa inflamación, ¿ya? Lo que va a hacer es prácticamente cerrarlo. Entonces, en el momento que una persona tiene una crisis asmática es cuando eso ocurre. Es decir, el paso del aire queda limitado de manera importante y sumado a la producción de moco, que también es un componente inflamatorio, pues es lo que genera la crisis y la falta de aire. Y allí es cuando Luis dice, pues la gente utiliza los broncodilatadores. Pero no es solamente el uso de broncodilatadores que nos tiene que interesar, sino resolver esa inflamación que a largo plazo está generando estas crisis, ¿verdad? Así que muy atentos con eso, no es solamente cuestión de coger el broncodilatador y ya está. Uno tiene que tener un seguimiento especializado con las recomendaciones específicas para resolver esto a lo largo del tiempo. Así que me están indicando que tenemos que hacer una pausa. ¿Qué les parece, amigos? Si en breve regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Luis Ugarte, médico especialista en neumología, hablando sobre precisamente las enfermedades respiratorias. En los bloques anteriores hemos comentado un poco sobre
la bronquitis, la neumonía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma. Todas estas son condiciones respiratorias que en algunos casos requieren un tratamiento pues, de corto plazo y otros, en otros casos, debido a la duración de la enfermedad, por eso la palabra crónico, pues requiere un tratamiento de mayor duración. Entonces, en este bloque, pues justamente ahondaremos en el tema terapéutico, no sin antes atender esta llamada que tenemos en espera. Hola, muy buenos días. ¿Hola? Sí, buenos días. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Ya, si parece que es una consulta al doctor, es sobre inflamación o un problema de los senos, que están, parece aquí, sobre la parte de la nariz. Hay bastante flema, todos los días se amanece con bastante flema, tal es el caso que la flema produce hasta un olor no correcto. El antecedente es de que se fumó bastante, pero ahora se fuma solamente un día a la semana, es un familiar, ¿no? Los días sábados es que se hace un consumo de 4 o 5 cigarrillos, qué sé yo, como hay veces puede ser 1 o 2, pero el familiar tiene ya una edad de 60 años. Y ahí parece un problema que molesta, pero todavía no hay dice el problema de respiración. Pero parece que la cuestión es el problema de los senos según lo que se ha chequeado. Nunca se ha hecho ver, pero lo que se ha chequeado en internet, ¿no? Esa sería mi pregunta, mis estimados. Muchas gracias por su consulta. Luis. Muchas gracias por la pregunta. El cuadro que me ha descrito con esa secreción purulenta de mal olor es muy característico de los procesos de sinusitis crónica. Una afectación de las vías aéreas superiores, no tiene que ser pulmonar, pero básicamente ahí el problema con el cigarrillo es que estamos entorpeciendo o dificultando la barrera anatómica natural. Hagamos de cuenta o imaginémonos que el tejido, el epitelio que cubre las vías respiratorias altas y bajas son como unos campos de trigo que se mueven con el tiempo, con el viento. Ese movimiento armónico que sirve para mover las secreciones y expulsarlas al exterior se está paralizando con el tabaquismo, con el tabaco. Así sea poco consumo de cigarrillo, pero si ya es algo crónico, lo estamos manteniendo y el tóxico está impidiendo que la recuperación sea efectiva, en este caso a la limpieza de la vía respiratoria. El segundo punto que quedaría a investigar es si es que existe algo que predisponga a las infecciones recurrentes o las infecciones persistentes a nivel de los senos paranasales, como usted ha mencionado. Y eso pues lo hace el especialista básicamente con una tomografía de una reconstrucción detallada de la anatomía y que permita descartar que haya alguna alteración anatómica como cornetes hipertrofiados, pólipos o problemas típicos de anatómicas que pues digamos que los senos paranasales son como unas cavernas, ¿verdad? Que correcto. Tenemos alrededor sí. de la nariz y que tienen que estar constantemente ventiladas, ¿ya? Correcto. Entonces a veces esa ventilación, esas ventanas que son las que permiten que el aire fluya, pues se ven obstruidas por un pólipo, por ejemplo, y demás. Y aquí hay un aspecto muy importante para nuestros amigos de televidentes, el recalcar nuevamente, aunque parezca repetitivo, el tabaco es una sustancia tóxica. Si tú te expones a una sustancia tóxica, el cuerpo va a responder. ¿De qué manera? Pues inflamando mucosas. Entonces, si los senos paranasales pues constantemente están en contacto con el humo del cigarrillo, así sea una vez a la semana, como dijo nuestro amigo, ¿no? El proceso de recuperación se va a entorpecer, como bien tú lo has explicado, ¿verdad? Entonces, básico. Lo primero es dejar de fumar. La primera recomendación es dejar de fumar para que el cuerpo haga su trabajo y no entorpecer con lo que el cuerpo trata de defenderse. Pues, ¿no? Exactamente. Y ahora, a propósito de eso, ya dejamos de fumar, listo. Ya no hay tabaquismo de por medio. ¿Cuáles serían las otras alternativas terapéuticas, por ejemplo, para una persona que ya tiene una bronquitis crónica o un enfisema pulmonar? ¿Cuál es el manejo en estos casos? El manejo, una vez que hemos establecido el diagnóstico a través de una espirometría forzada con broncodilatación, es establecer la gravedad y a través de la gravedad iniciar un tratamiento con broncodilatadores combinados que se están utilizando actualmente y que hay en nuestro país afortunadamente de diferente tipo. Ese es uno de los tratamientos, el de mantenimiento. Ahora habría que diferenciar el tratamiento en la fase aguda. Okay.
En la fase aguda, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica básicamente tendrá un desequilibrio en el intercambio de gases. Nos enseñaron desde la escuela que nosotros respiramos oxígeno y expulsamos CO2. Entonces, el problema que tiene el EPOC muchas veces es que este intercambio gaseoso que nos enseñaron se altera por completo y nos cuesta meter el oxígeno y nos cuesta sacar el CO2. Entonces, estos pacientes llegan a las áreas de emergencia muchas veces con la presión de CO2 elevada y un pH alterado. El pH es lo que mantiene básicamente la neutralidad en nuestro organismo. Y estamos hablando ya de una acidosis respiratoria, como exacerbación o como empeoramiento en paciente de EPOC. Ahí el tratamiento es muy diferente, ya no serán simplemente los broncodilatadores, que efectivamente es parte del tratamiento, incluso en agudo, pero cuando eso no funciona y tenemos una acidosis respiratoria ya declarada, ahí el siguiente paso sería hacer un tratamiento con una ventilación no invasiva, por ejemplo. Correcto, correcto. Y corregir la acidosis respiratoria. Y ahí te interrumpo. ¿Cómo podría una persona saber o sospechar, por lo menos, ya estamos hablando del público en general, no un médico, ¿no?, que podría estar en ese estado ya de acidosis respiratoria? Por ejemplo, en su frecuencia respiratoria, ¿cómo se va a sentir? Correcto. Clínicamente es un empeoramiento muchísimo peor de su situación basal. Sí, pues yo tenía una respiración dificultosa, sí, y tenía una limitación al caminar, a lo mejor. Antes caminaba 10 cuadras y no me cansaba, ahora camino una cuadra y ya estoy, que me detengo y cojo aire, me está comenzando a silbar el pecho y he tenido en esta última semana empeoramiento en la tos, empeoramiento en lo que saco con la tos. Y ya llega un punto en que está la falta de aire que pues no puedo ni salir de la cama o estando en reposo yo ya estoy cansado. Entonces, ahí estamos hablando probablemente de una exacerbación o de un empeoramiento de una enfermedad obstructiva crónica. Y, por supuesto, en ese caso, lo pertinente es acudir al médico. Ahí cada minuto es importante y no podemos quedarnos simplemente seguir con la automedicación o con un tratamiento que va a ser ineficaz y que va a complicar el tratamiento posterior, definitivo. Correcto. Ahora sí, una vez que llegas donde el especialista, ya sea en el entorno hospitalario, consulta y demás, de ahí, ¿qué es lo procedente? Bueno, tras la historia clínica identificamos el problema y una vez que identificamos el problema pues y lo confirmamos con los exámenes de laboratorio y radiografías, empezamos el tratamiento dirigido y basado en base a lo que ya nos han arrojado los resultados. Las modalidades de tratamiento son variadas, como te he dicho, pero básicamente es el tratamiento de mantenimiento con broncodilatadores. Si hay una infección, pues manejar la infección respiratoria, ya no con medicación oral, sino tenemos que tratar con medicación intravenosa. O sea, es decir, esto ya requiere hospitalización. Dependiendo de la gravedad. Siempre nosotros lo que hacemos, tenemos muchos scores para medir la gravedad de cualquier enfermedad y nos basamos muchas veces en ellos. Y ellos nos dan una idea incluso para saber qué paciente puede irse a casa, qué paciente puede irse, tiene que hospitalizarse o qué paciente tiene que pasar a la terapia intensiva directamente. Eso es importante, es decir, dentro de un hospital, pues, tú puedes estar, digamos, en una habitación convencional o necesitar un tipo especial de cuidados, que eso es de lo que estás hablando de la terapia intensiva. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre estar en una unidad de cuidados intensivos? Porque mucha gente se asusta cuando escucha unidad de cuidados intensivos, piensa, está grave, se va a morir, ¿ya? Porque efectivamente, pues, en la unidad de cuidados intensivos, pues, se llevan a cabo ciertos procedimientos para las personas que están en un estadio a veces muy crítico, ¿verdad? Pero, digamos, ¿cuál es el punto de corte? ¿Por qué tiene que una persona eventualmente llegar a estar en cuidados intensivos o puede estar en una cama de hospitalización? No me contestes todavía. Ponle pausa ahí que tenemos una persona en nuestra línea telefónica que nos quiere hacer una consulta. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido, amigo. Buenos días. Perfecto. Lo escuchamos. Hola. Hola. Sobre la enfermedad respiratoria y las enfermedades cardíacas,
¿Cómo se diferencia si la insuficiencia para respirar es del corazón o es de respiratoria? Excelente su pregunta, mi querido amigo. De hecho, estaba por hacértela, pero en un momento se me olvidó. Efectivamente, pues aquellas personas que tienen esta falta de aire, ¿ya? Muchas veces también lo relacionan con problemas cardíacos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se diferencia esto? Efectivamente, muy buena pregunta, difícil de contestar en pocos minutos, pero básicamente lo que compartimos tanto en las patologías cardíacas como en la pulmonar es la sensación de falta de aire, la disnea. En los dos vamos a tener disnea. Probablemente el perfil del paciente que tenga insuficiencia cardíaca sea un perfil de un hipertenso, un diabético, que ha tenido varios ingresos anteriores, que se le hinchan las piernas, que deja, si ponemos un dedo, deja una huella en las piernas, producto de ese edema. Es una persona que duerme con dos o tres almohadas, es una persona que se despierta varias veces en la noche para hacer pipí, para orinar. Son síntomas clásicos de pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? El paciente, en cambio, que tiene la diferencia con un proceso respiratorio, uh-huh, un proceso neumónico, a lo mejor es el tabaquismo, el antecedente del tabaquismo. Correcto. Un fumador de muchos años, tosedor, que saca flema. Es decir, nosotros nos guiamos por los perfiles de los pacientes y la historia clínica es lo que nos, uh-huh, va a permitir identificarlos, pues claramente, ¿no? Correcto. Una historia clínica muy detallada es lo mandatorio y lo que siempre nos va a orientar y definir. Y con las pruebas, pues ya confirmaremos lo que estamos sospechando. De acuerdo. En todo caso, pues ahí lo que procede es si una persona pues tiene esta falta de aire, ya según tus indicaciones, pues, y según los antecedentes, lo que procede, repito, es ir al especialista indicado, ¿verdad? Correcto. Para que él sepa hacer la historia clínica, diagnóstico diferencial, pues, y bueno, pues, si va donde el neumólogo y detecta que es un problema cardiológico, pues será eventualmente derivado al cardiólogo, ¿verdad? Correcto. Lo primero es la historia clínica, así definir es el problema, y ya con esa definición, ahí sí ya saber hacia dónde tiene que ir uno. Muy bien, Luis. Tenemos que hacer una pequeña pausa y al regresar, ya el doctor Luis Ugarte, médico neumólogo, nos va a contestar la pregunta que quedó pendiente sobre cuándo pasa de hospitalización normal a cuidados intensivos y cuáles son las alternativas terapéuticas para esas personas que están tanto en hospitalización como en cuidados intensivos. Ya regresamos. Estos mitos no pegan, están así como que muy, muy lejos de lo que estamos conversando. Como ustedes son estudiantes, bueno, primero bienvenidos. No, los mitos no los vemos. Lo que pregunta es si es que hay no hay otra nota, pregunta, si es que hay otro video, no. No hay, allá. Personas que estudiaron producción, por ejemplo, yo estudié producción audiovisual, y personas que fueron la parte técnica, telecomunicaciones. Entonces, si ustedes después de graduarse quisieran escoger una de esas carreras, están bienvenidos para hacer las prácticas. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy en compañía del doctor Luis Ugarte, médico neumólogo, hablando sobre las enfermedades respiratorias. Y al concluir el bloque anterior, pues les había ofrecido que en este vamos a hablar sobre
las alternativas terapéuticas de una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, una bronquitis crónica o enfisema pulmonar, que eventualmente ya si tiene un empeoramiento de su condición, requiere ser hospitalizado. Entonces, Luis, te doy la palabra. Ok, habíamos preguntado más o menos cómo nosotros discernimos, cómo seleccionamos a los pacientes. Ajá. En toda emergencia hospitalaria, y todos nos manejamos con el triaje, la selección de los pacientes desde el área de emergencia mismo. Okay. En base a scores clínicos, a la evolución clínica que nos cuenten historia clínica, en base al laboratorio y a los estudios radiológicos con radiografías y tomografías. Entonces, esto nos va a dar la idea de la gravedad. Uh-huh. Una vez que establecemos la gravedad, nosotros decimos o escogemos el tipo de área donde el paciente tiene que recibir determinado manejo con uh-huh. determinados equipos. Okay. A mayor complejidad de la enfermedad, pues nos va a demandar mayor complejidad en cuanto a infraestructura, de en cuanto a una monitorización más estricta de las 24 horas. Uh-huh. Entonces, o a lo mejor es un paciente que sí, efectivamente, tiene un proceso importante, pero basándonos en todo lo que hemos dicho, no está tan grave y lo podríamos manejar en una área de hospitalización. Ya. Entonces, la palabra clave aquí es la gravedad de la enfermedad basada en el criterio clínico. Ok. Y confirmado con las pruebas de imágenes y de laboratorio. Perfecto. Entonces, en este caso, tú bien lo has dicho, ¿no? En dependencia de la gravedad se toma la decisión. ¿Ya? Uh-huh. Perfecto. Ahora, la infraestructura, ¿ya?, para poder proporcionar tratamiento también es muy importante, ¿verdad? Porque pues, en el caso de las enfermedades respiratorias, supongo que no es solamente una cuestión de dar medicación intravenosa y demás, sino que pues, necesitas ventilar, ¿verdad? Necesitas meter ese oxígeno que el paciente no lo está logrando introducir de manera apropiada y asimismo sacar ese dióxido de carbono pues, que okay. se está quedando adentro, como tú bien lo mencionaste, que es justamente este desequilibrio de gases, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Cuando la enfermedad es muy grave y el cuerpo es incapaz o insuficiente de producir uh-huh. el equilibrio de gases que tú uh-huh. acabas de decir, Javier, del oxígeno y el CO2, entonces tenemos que ir a ventilarlo. El ventilador ha sido utilizado desde hace muchos años a nivel del mundo y en Ecuador incluso, uh-huh. y básicamente son de dos tipos. El paciente que necesita un ventilador y está conectado a las 24 horas porque no puede, ha fracasado por completo la parte pulmonar en la parte de la respiración. Y el mismo ventilador también tiene un modo que nos permite hacer un modo no invasivo, que uh-huh. es a través de una mascarilla, pero sin intubar. El paciente okay. está despierto, no está dormido, puede comer y puede interactuar con los familiares. Obviamente que para escoger siempre, nosotros nos basamos en criterios clínicos, como uh-huh. he dicho, y eso lo subrayo. También subrayo de que esto, como te digo, ya se viene usando hace mucho tiempo la ventilación. Uh-huh. Y la ventaja es que en los últimos años se ha podido mejorar o progresar a que la ventilación no sea exclusiva de la terapia intensiva, ni de la terapia, ni de las áreas intermedias de observación, yeah. sino que la podamos utilizar incluso en las camas de hospitalización de los pacientes. Okay. Esto nos ha ayudado muchísimo para resolver muchas patologías, por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas producto del tabaco, que hemos hablado uh-huh. en esta mañana. Pacientes con edema agudo de pulmón, lo que típico que escuchamos que se encharcaron los pulmones. Uh-huh. Esos pacientes, dependiendo de la gravedad y del criterio clínico, y una vez que han sido muy bien identificados y seleccionados, pueden beneficiarse de un tratamiento en su hospitalización con una ventilación no invasiva. Correcto. Y en un 30% de los casos, evitar una intubación con todas las complicaciones que ella conlleva. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, si le damos la vuelta, estamos diciendo que en un 70% de estos pacientes probablemente se va a intubar. Entonces, ojo con eso, pues, ¿no? Requiere, en todo caso, un criterio clínico y un médico que esté pendiente uh-huh. todo el tiempo de la evolución. Correcto. Y el principal factor predictor de éxito o de fracaso en una ventilación no invasiva es la primera hora del control gasométrico con un examen de laboratorio uh-huh, uh-huh. que estudia pues, los gases. Si vemos en la primera hora que el paciente mejoró y vemos que está adaptado a la máquina y mejora su mecánica ventilatoria, entonces eso es un buen predictor de que probablemente tengamos éxito. Uh-huh. Por el contrario, si vemos lo contrario de esto, de lo que te he dicho,
el paciente no se adapta, lo estamos viendo que se está asfixiando vivo. El primer dato que tenemos que tener claro es que ante una ventilación no invasiva nunca debemos retrasar lo que es una intubación orotraqueal. Correcto. Entonces, esto sí requiere de tener un criterio bien sólido uh-huh. e identificar los factores predictores de éxito y de fracaso y estar pendiente pues todo el tiempo. Y eso no se puede hacer obviamente en una casa. Claro. Eso tenemos que estar ahí con el paciente uh-huh. muy pendiente. Entonces, para, digamos, esquematizar lo que has comentado, ¿no? Tenemos la ventilación no invasiva, que es simplemente, digamos, el uso de una mascarilla que obviamente está conectada a una máquina que te ayuda a, pues, regular tus gases, ¿ya? Correcto. Introduciendo oxígeno, eliminando el CO2, ¿ya? Y tenemos la ventilación invasiva, que es cuando el paciente requiere ser intubado. Y para eso, pues, tienes que dormirlo, ¿verdad? Esa Correcto. Es también la enorme diferencia. Si está intubado, claro. el paciente ya pasa a un estado de sedación. Ahí se necesita, digamos, anestesia, sedarlo, dormirlo, porque ahí quien toma el control es la máquina por completo, ¿verdad? Entonces, esa vendría a ser la ventilación invasiva, que es la que se hace exclusivamente en la unidad de cuidados intensivos. Correcto. En cambio, como tú bien has mencionado, la ventilación no invasiva, que es la solamente con mascarilla, eso podría también hacerse en un ambiente de, digamos, hospitalario de la habitación convencional. De la habitación convencional. Correcto. Efectivamente. Ya, ahora, y por último, ¿qué pasa con ese paciente que ya mejoró, sus gases se regularon, pues eventualmente se le da de alta? ¿Esa persona necesita después estar atada a algún tanque de oxígeno? Porque muchas veces vemos personas que están con un tanque y continuamente con una cánula, ¿verdad? ¿Esas personas son justamente las que tuvieron EPOC y que en algún momento requirieron este tipo de tratamiento hospitalario y para continuar oxigenándolos necesitan estos tanques de por vida o qué? No. De ese punto hasta el futuro es difícil, pero dependerá de la patología que fuimos a corregir, si es que se corrigió por completo. Ya. Dependerá si es que el daño estructural en ese pulmón ya es algo que no podemos revertir. Y dependerá de todas las patologías que tenga. No es otra patología, pero la edad es un dato muy importante okay. que nos va a determinar el éxito o el pronóstico de cómo uh-huh. va a evolucionar un paciente. Yeah. Entonces, analizar todos estos parámetros en la próxima, en el control, a lo que un paciente se va de alta, uh-huh. es lo que nos va a ir diciendo la respuesta de eso. Es decir, no es que todos los que eventualmente tuvieron que ser hospitalizados después van a tener de por vida que utilizar un tanque de oxígeno, ¿verdad? Algunos eso depende no. nuevamente de la gravedad, como tú bien lo has mencionado. Hay personas que Correcto. Responden mejor, otras peor. Ahora, y para concluir, porque ya nos quedan solamente un par de minutitos, Luis, ¿qué recomendaciones tú les podrías dar a nuestros amigos televidentes para no llegar a ese estado de gravedad, justamente? Para evitar que estos problemas respiratorios en el tiempo pues, se vayan agravando al punto que necesitemos de este tipo de tratamientos que ya pueden ser incluso hasta invasivos, como tú bien lo mencionaste. Bueno, el sentido común aquí lo que nos dice es, si tenemos un problema, enfrentarlo, encararlo, buscar al especialista y no dejar que evolucione en el tiempo hasta llegar al punto en que no nos podemos levantar del sillón. Exactamente, exactamente. Ese es el sentido común, no hay que ser uh-huh. médico para llegar a ese punto. Entonces, no esperemos el último minuto uh-huh. y hagámoslo cuando ya veamos algo diferente que no es lo habitual y que ya tiene un tiempo. Y por supuesto, pues llevar una vida saludable, evitar los tóxicos, todo lo que sabemos en relación al humo, particularmente el cigarrillo, pero no solo el cigarrillo, como tú has dicho, también leña y otras cosas también pueden. Todo el cuerpo es maravilloso, todo lo que sentimos que genera una reacción en nosotros, pues es obviamente algo que nos está haciendo daño y que por lo tanto lo tenemos que evitar. Correcto. Ok, Luis. Te agradezco nuevamente por habernos acompañado Gracias el día de hoy. Ha sido un placer como siempre. Y a ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio, pues pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche. Y como siempre, mañana vamos a tener a partir de las 9 de la mañana otro tema muy interesante de salud al cual estaremos atentos a sus consultas. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.